Un diputado de Morena acaba de denunciar que mañana va a solicitar el juicio político en su contra. ¿Qué opinión le merece? Ay, qué miedo me da. No, me da un... ¿Qué voy a esperar de Morena? Discúlpenme, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas, no son personas de trabajo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Creen que a mí me van a dar miedo? Ni siquiera saben de derecho. Si la jefa de gobierno no sabe de derecho, el presidente de la República Mexicana, con todo respeto, ¿pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en derecho. Tengo 2 maestrías. Me he ido a estudiar a 10 países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo. Yo no tengo padrinos ni tengo papás ricos. Me he hecho sola. Y así sola voy a seguir caminando. Así que yo lo único que le pido a los vecinos y a las vecinas es que no crean absolutamente nada. Ya se habían tardado en seguir persiguiendo a Sandra Cuevas. Pero ¿saben qué significa esto? Que les estamos moviendo algo muy fuerte. Vamos arriba en muchas cosas. Soy la alcaldesa que más trabaja. Soy la alcaldesa que más resultados da. Y soy la... Le exhiben a nivel nacional, ridícula, no tiene ningún doctorado. Pensó que no la descubriría y quiso hasta humillar al presidente, a Claudia Sheinbaum y a todos los de Morena, como ustedes acaban de escuchar. Pero nuevamente hace ridículo y es la burla a nivel nacional y la hacen pedazos en redes. Vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se están sumando al chat. Bienvenidos y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Y pues la exhiben a nivel nacional, ridícula, no tiene ningún doctorado y presume que fue a cursar maestrías en 10 países. Así le llama a todas las colonias de Tepito, los 10 países. Pensó que no la iban a descubrir y es la burla en redes sociales, la hacen pedazos. Miren ustedes. El Registro Nacional de Profesiones desmiente a Sandra Cuevas. La conservadora solo tiene una licenciatura y una maestría. No hay rastro del doctorado que tanto presumió. ¡Tómala! En su propia jeta. Y es que vean cómo de manera despectiva, por eso bien dicen, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y es lógico que esta mujer, esta delincuente Sandra Cuevas, pues está acomplejada. Tiene un complejo de superioridad que quiere demostrar a toda costa que tiene mucho dinero, que es de lo mejor, cuando realmente es todo lo contrario y es una lacra de persona. Miren ustedes cómo hablaba del presidente. El presidente de la República Mexicana, con todo respeto, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en derecho. Tengo 2 maestrías. Me he ido a estudiar a 10 países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo. El presidente de la República... Así, de manera despectiva, y pues nuevamente se vuelve la burla en redes sociales. Y es que cuestionó sobre quiénes son el presidente, la jefa de gobierno, y acusó pues a todos los morenistas de ser poco estudiados o que no tienen estudios, para luego presumir que ella tiene 2 maestrías, un doctorado y ha estudiado en 10 países. Sin embargo, el Registro Nacional de Profesiones pues tiene otros datos. Al momento de buscar sus credenciales por su nombre completo, Sandra Chantal Cuevas Nieves, el buscador solo arroja 2 resultados. El primero concerniente a su licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México, de la cual se graduó en 2014. Y el segundo resultado pues corresponde a su maestría en Derecho Fiscal y administrativo cursado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.
en donde se tituló en 2021. Sin embargo, no hay registro de otros estudios que la alcaldesa asegura haber cursado. Y de hecho, pues aquí están las evidencias, como ustedes pueden ver. Miren, ahí está. Cédula, nombre y apellidos, carrera, maestría en Derecho Fiscal Administrativo y licenciatura en Comercio Internacional. Universidad Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Ciudad de México 2021, Universidad del Valle de México, Ciudad de México 2014. Pero de esto no hay más. Y presume que se fue a 10 países a estudiar, que es doctorante y sabe hablar. Ahí está la universidad donde ella estudió, toda cucha, toda rascuach, pero ella presume que es de 10 países, creo que así le llama la colonia donde fue a estudiar, pues esta carrera, Sandra Cuevas, porque realmente no hay nada cierto. Con copia para Sandra Cuevas, cínica vividora de nuestros impuestos, y aquí se lo restriega la gente en redes sociales, se armó una tendencia y pues empezó a hacer la burla a nivel nacional. Creo que esta mujer no tiene dignidad, de por sí es cínica, no tiene vergüenza, miente aunque le estén diciendo las cosas en su cara, hayan pruebas, hayan videos, ella dice que no es cierto. O sea, nunca había conocido una mujer tan mitómana, tan enferma mentalmente para poder aseverar tales cosas. Exhiben a la alcaldesa Sandra Cuevas en presunto intento de secuestro de dos niñas y ella lo desmiente. Así la educación de Sandra Cuevas, y ahí están los videos, que hasta se agarraba a golpes. Dice Sandra Cuevas que los de Morena no somos personas estudiadas, le contesta John Castillo. No, bueno, si con ver su actuar, uno se da cuenta que la universidad a la que ella asistió se llama Unión Tepito. Obtuvo mención honorífica en vandalismo y vulgaridad, Lady Buchona. Así le empezaron a nombrar en redes sociales y burlarse. Y como bien dicen acá, tantos estudios que presumen tener para terminar haciendo bajezas, porque la inteligencia y el trabajo honesto no les alcanza para ganar la confianza de los ciudadanos. La verdad que dan vergüenza, dan pena ajena a estos personajes que creen que gritando o envalentonándose van a ser mejores que los demás. Pero aquí vamos a ver un video de que cuando hay niveles, te das cuenta que cuando hay niveles de poder y tú estás abajo, por más que grites y por más que digas que le vas a romper la madre a quién sabe quién, como a Claudia Sheinbaum, pues resulta que no es así. Miren aquí cómo pues la echaron como si fuera un perro y no la dejaban pasar en su propia alcaldía. Permiso. ¿Me estás privando de mi libertad? Por más que pugó, por más que dijo permiso, me estás privando de mi libertad cuando estaba en la calle. O sea, es tan, la verdad, tan bruta esta mujer, pero dice que tiene un doctorante, pero bueno, ya desmintieron. No tiene 10 maestrías en 10 países, no tiene más que dos, una y su licenciatura, y tampoco tiene un doctorado como presume, y esto ya se volvió tendencia en redes sociales. El Registro Nacional de Profesiones desmiente a Sandra Cuevas, la conservadora solo tiene una licenciatura y una maestría, no hay rastro del doctorado que tanto presumió. Bien dicen que el pez por la boca muere, y sobre todo si se es bruta, pues más. La exhiben a nivel nacional, ridícula, no tiene ningún doctorado, pensó que no la iban a descubrir. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos, y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima.